en Córdoba jugaban Instituto y Atlético Tucumán. Y Páez defiende ahí, va al piso y cuando se levanta se lleva todo. Se lleva a Canever, el jugador de Instituto, que recibe el vuelo de el ex Independiente, que lo corta justo arriba. Peor lo que va a pasar entre Garré y Caballero en Almirante Brown, Independiente y Rivadavia. Es el hijo del mago Garré. Había que hacer magia para encontrarle los dientes a Caballero, el jugador de Mendoza, que se tomaba la cara como mínimo. A ver acá, pique. Gnocchi desde atrás de Nichoda contra Ugarriza. ¿Qué no? Dice, ¿Qué no? Vean de nuevo, pum. El árbitro dice, ¿qué pasó? ¿Alguien cayó acá? No, lo miran en línea. El que cayó claramente fue Maxi Morales. Vean todos los bracitos arriba de la platea de Vélez pidiendo esto, la roja de Baldassi para Gigliotti. ¿Cuánto debe pesar Gigliotti? ¿90 kilos? Más o menos. Sí, es grandote, percherón. ¿Cuánto pesa Maxi Morales? ¿60? Bueno, ahí volaron todos. Lo levantó y lo tiró casi contra el banco suplente. Pequeña patada. Había que defender. Faltaba poquito para el final. Y All Boys le ganaba a Vélez en Liniers. Ramiro Funes Mori. Va a cortar. Sí, cortó. Lo cortó en el medio a Posat. En la reserva. Entre River y el Fortín. Y Salomé Diorio. Amarilla. Amarilla nada más. ¿Estás segura vos? Le dijeron. Y porque... Ahí vean. ¡Tac! Lo sacó, Lo sacó en plancha. Los entrenamientos de Racing a veces eran más duros que los partidos. La patada que metió Kays. Se calentó porque Viola, van a ver en la rep, Viola lo saca con el cuerpo. Viene, lo saca con el tic, lo sacó. Y entonces va Kays y ¡ta! Peor, lo de Dobler y lo de Teo Gutiérrez. Qué fin de año tuvo Teo, Esto fue hace unos cuantos meses en realidad. ¿Qué pasó? Ah, ¿me empujás? ¡Pum! No, el colombiano es bravísimo, Dobler se le plantó, pero el colombiano lejos de arrugar. ¿Y en los partidos qué? Y en los partidos rozando la mala intención. Acá rozándola, no. Directamente siendo una jugada de mala intención. Que fue a pisarlo y lo pisó. Abogado y le estropeó la pierna derecha al jugador de Argentinos. Barraza en la marca de un Diego Morales que se escapaba. Patadón del lateral que por entonces jugaba en Banfield, después fue a Colón de Santa Fe. ¿Pero qué me vas a cobrar? Bueno, bastante que solamente con amarilla quedó la cosa, porque fue totalmente a destiempo, lejos de la pelota y contra el tobillo. Contra un lugar un poquito más doloroso y más arriba fue Mario Regueiro ante Federico Fernández. Derecho, izquierdo o entre los dos. Mira la pelota y ¡pum! A la pera, knockout. Con el puntazo de derecha de González a Juan Eluchanz. Ahí está, justito en la pera le dio. Le contaron 10, 20 y después recién se levantó el ex Independiente. Y lo que le pasó a Vareiro. Vean primero a Role, que se ríe Role. Sí, tremendo, dice Baldassi. Amarilla. ¿Pero te parece? Bueno, yo creo que se reían por esta imagen. Mirá cómo terminó la vincha. Y los ojos desorbitados del pobre Vareiro. Insaurralde lo atendió para toda la cuenta. Y la patada cortita de Oberman a Oviedo. Sí, cortita fue. ¿Pero dónde fue? Sí, yo lo vi. ¡Ahí está! 30, se revolcaba de dolor. Esta es la famosa De Jong contra Xavi Alonso. ¿Se acuerdan la final del Mundial? Bueno, Xavi Alonso fue Herbiti y De Jong fue Cantero. Algo así. Aquino pierde la pelota. Entonces, recaliente, pa. Amarilla. Nada más que amarilla. ¿Por qué estás seguro que amarilla? Bueno, no digas nada, Porque vean, esto no es una patada fuera de tiempo, de distancia, lejos de la pelota. No sé.
Godoy Cruz argentino. La pelota larga y finalmente pasan esas cosas. Cuando hay una dividida, hay que tener cuidado. Mirá, mirá la pierna arriba de Berardo contra Russo. Casi se la saca. Y Tula Tagliafico. Es muy rápida, Difícil de ver, pero durísimo, durísimo. Creo que sin intención. Pero Tagliafico estuvo varios partidos sin jugar porque el tobillo se le lastimó feo. Vean la zurda de Tula. ¿Dónde apoya? ¿Dónde pisa? La altura del gemelo. Pudo ser tobillo, pudo ser rodilla. Porque además cuando está apoyado el pie, cuando está apoyada la pierna, puede ser peor. Ahí Nicolás Tagliafico, el buen lateral que tiene Banfield. Esta es más conocida, recordada. Que había picado la jugada ya. Camoranesi y Toranzo. Camoranesi levanta los brazos. Toranzo se arrima. Miente un cabezazo del jugador de Lanús que recibe roja. Y entonces ahí sí. La tanada de Mauro Camoranesi que le pega una patada en el piso. Se le salió la cadena al volante de Lanús porque pensaba que él era el único expulsado. Después se fueron los dos. 5 fechas recibió el ex Juventus. Durísimo el campeonato de Carlos Soto, sobre todo para los rivales. Primero por esa raspada a Johnny Gómez y después por ese pisotón que van a ver inexplicable a Cristian Díaz, al chico de Newell's. En el piso estaba el número 26 y el 6 lo pisó sin ningún tipo de contemplación. Después dijo que no lo había visto. Difícil creerle, Difícil. La última es la imagen más dura del año en el fútbol argentino. Y tiene que ver con ese planchazo de Muñoz a Sarmiento. Esta es la foto que no queríamos ver. Con la pierna partida en la mano, el volante de Unión de Santa Fe. Fractura expuesta de tibia y peroné. No hay mucho más que agregar, ¿no?